Ok, nosotros ya nos encontramos desde San Vicente del Búa a dar una entrega social y por supuesto acompañada de mi compañera Andrea Zambrano y también uno de los vendedores del gran sorteo familiar. Usted tiene que estar contento en casa porque gracias a la compra de su cartilla, el programa pues puede entregar estas ayudas sociales a quienes más lo necesitan. Esta vez vamos a darle una alegría a un caballero pues que no puede caminar y nos vamos a entregarle una silla de ruedas, además de más sorpresas. ¿Qué tal si nos acompañan, chicos? Vamos a ver qué nos tienen preparados la familia acá en San Vicente del Búa. Acá hay pequeños, miren la rampa que pues el programa también les ha construido a esta familia. Vamos a ver y vamos a ingresar, ya estamos ya casi a punto de llegar hasta pues el donde él vive, la vivienda de esta familia. Vamos a conocer un poquito más, así que en casa usted tiene que estar pues feliz y contenta, ya que por la compra de la cartilla que usted realiza al programa, pues usted da esa alegría a estas personas que también lo necesitan. Vamos a alzar la silla de ruedas, ya estamos aquí en el ingreso de la vivienda de esta familia, así que... ¿Qué problema tiene usted? ¿Cómo está? Bueno, buenos días, soy Jofre Moreira y sí, el problema es yo soy discapacitado, soy inválido. Me accidentaron y bueno, por eso estoy así. ¿Qué tiempo usted lleva ya así postrado? Años 6 meses. Bueno, me imagino que le ha tocado también duro para su familia. Muy duro porque somos de demasiado bajo. O sea, no tenemos recursos para poder subsistir, o sea, para poder salir adelante, o sea, necesito terapias, todo, pero no puedo porque no tengo cómo hacerlo. Bueno, y esta sorpresa de la silla de ruedas y también la construcción de una pequeña rampa acá en su casa, el piso también, ¿cómo se siente usted, en este caso, de pronto como fiel televidente también del Gran Sorteo Familiar? Bueno, yo me siento muy feliz y agradecido al Gran Sorteo Familiar por todo esto que están haciendo por... No por mí, no tantas personas que lo necesitamos y lo están haciendo. Gracias a ustedes y a todo el programa, a todos los que... ¿Le da ganas de llorar? Poco, sí. ¿Sí? Sí, ¿para qué? Sí. ¿De felicidad? Felicidad, y, no sé, pero es que yo estoy así y así me he quedado de la enfermedad. O sea, me he quedado así, no puedo... Bueno, pues son las palabras de nuestro gran amigo, pues qué felicidad también de, nos traspasa esa buena energía, buena vibra que usted tiene. Sin embargo, el día de hoy, pues la familia está contenta y también gracias al sorteo familiar que cumple pues estas ayudas sociales. Esperemos que esta silla de ruedas y que la rampa del ingreso a su domicilio y también el piso que se le ha construido, pues se le ayude en el futuro y que también tengamos acá felicidad con la familia, con los hijos. Esto es lo que le entrega el sorteo familiar. Yo les agradezco mucho y que Dios los ayude y que les siga dando voluntad para que sigan ayudando a las demás personas. Bueno, saludo a toda la gente aquí de San Vicente del Búa también. Sí, muchas gracias a todos porque igual aquí en San Vicente, o sea, me han apoyado muchas personas y tantas personas que, o sea, me quieren demasiado aquí. Y les agradezco a mi familia más que todo, que siempre han estado así unidas a mí. Y aunque siempre han habido cositas, pero o sea... Les agradezco demasiado de corazón. Y que vean el programa también. Sí, ¿eh? Que vean el programa, que compren el sorteo familiar, o sea, que es algo que no por solamente por querer ganar, sino por querer ayudar a las personas como yo.